Granma barrió este fin de semana Santiago de Cuba y escaló nuevamente al tercer puesto de la tabla de posiciones en la 61 Serie Nacional de Béisbol. En doble jornada, el equipo granmense derrotó a las avispas en el primer juego 3-2, mientras que en el segundo le propinaron la echada 2-0. En el primer desafío, los alazanes batearon 6 hits y los santiagueros, a pesar de conectar 4 más que los granmenses, no pudieron llevarse el triunfo. La victoria fue para César García y Kelvis Rodríguez se anotó punto por juego salvado. La derrota fue para Carlos Fon. En el segundo enfrentamiento, ambos conjuntos conectaron 4 inatrapables y el zurdo Junior Castillo, ganador del encuentro, no permitió anotación. Josmel Garcés cargó con el revés. El más destacado a la ofensiva por los actuales campeones nacionales fue el inicialista Guillermo Avilés, quien impulsó 3 de las 5 carreras fabricadas por los granmenses en el doble juego. Rosa María Torres Montalbán, en directo.